Señor, abre mis labios. Como era en el principio, ahora y siempre.
El Señor es admirable en el cielo. Señor, eres alabado. Thank you.
Alabad al Señor en el cielo. Aleluya. Alabad al Señor en lo alto. Alabad a todos sus ángeles. Alabad a todos sus ejércitos. Alabad a los oriunda. Alabad a las estrellas lucientes. Alabad a los espacios celestes. Así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Amar al prójimo como a sí mismo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Que nos libra de nuestros enemigos.
Invoquemos a Dios Padre, que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle, ilumina, Señor, a tu pueblo. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo que ahora empezamos transcurra todo él consagrado a tu alabanza. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos suyos, por esto nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor de poder y de misericordia, cuyo favor hace digno y agradable el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezo hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatienda nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro, líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por mi contemplación, Dios, nuestra misericordia. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa que preside el Venerable Cabildo Colegial con los padres capellanes y los diáconos, la ofrecemos todos los días a esta hora por nuestros bienhechores vivos y difuntos, tanto de la Basílica como del Venerable Cabildo. Hoy ofrecemos esta Santa Misa por nuestros arzobispos, abades, rectores, canónigos y capellanes de coro que han servido en este santuario. Hoy es un día para tomar conciencia del amor que Dios nos tiene a cada uno en particular. No hay excepciones. Todos somos amados de igual manera por el Señor. El amor procede de Dios, y solo este amor que nace de Dios es el que hace posible el amor al hermano. El amor es regalo, es gracia. El amor se nos da. Por tanto, también es un don para darlo nosotros a los demás. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios, pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón de ellos. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios.
Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servir digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: teme al Señor tu Dios y guarda todos sus preceptos y mandatos que yo te transmito hoy, a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Cúmplelos siempre y así prolongarás tu vida. Escucha, pues, Israel, guárdalos y ponlos en práctica para que seas feliz y te multipliques. Así serás feliz, como ha dicho el Señor, el Dios de tus padres, y te multiplicarás en una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te he transmitido. Palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, durante la antigua alianza hubo muchos sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en su oficio. En cambio, Jesús tiene un sacerdocio eterno
porque Él permanece para siempre. De ahí que sea capaz de salvar para siempre a los que por su medio se acercan a Dios, ya que vive eternamente para interceder por nosotros. Ciertamente que un sumo sacerdote como este era el que nos convenía, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores y elevado por encima de los cielos, que no necesita, como los demás sacerdotes, ofrecer diariamente víctimas, primero por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque los sacerdotes constituidos por la ley eran hombres llenos de fragilidades, pero el sacerdote constituido por las palabras del juramento posterior a la ley es el Hijo eternamente perfecto. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Palabra del Señor. Pueden sentarse. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, el de la primera lectura es uno de los pasajes de la Biblia más repetido a lo largo de los siglos. Es la oración llamada Shema, que significa escucha en hebreo. Palabra que inicia el texto sagrado y que hace una llamada de atención a quien va dirigida, subrayando además la importancia de lo que a continuación se dice. En efecto, en este pasaje inspirado se contiene el resumen de toda la ley divina, el mandamiento principal que si se cumple fielmente implica el cumplimiento de todos los demás. Cuando Jesús es interrogado acerca del mandamiento más importante, contesta recitando la Shema y añade que el segundo es amar al prójimo como a uno mismo. En esto se encierra toda la ley y los profetas. Con su respuesta simplifica al máximo toda casuística de los escribas y fariseos, que desmenuzaban la ley en mil preceptos nimios que complicaban la vida de los judíos al mismo tiempo que vacilaban a la ley de su espíritu. Amar a Dios sobre todas las cosas y amarlo con todas las fuerzas de nuestro ser, he aquí el mandamiento primero que hemos de tener siempre en cuenta. Solo Dios puede ocupar el centro de nuestro corazón. Solo Él ha de ser amado por encima de todo. Ninguna criatura, ningún bien por grande que sea, pueden sustituir el amor que a Dios debemos. Son tan decisivas estas palabras para la vida y para la muerte del hombre que nunca se pueden olvidar. De ellas depende nuestra salvación temporal y eterna, nuestra dicha terrenal y celestial. Por eso hay que grabarlas en lo más profundo del corazón y tenerlas siempre presentes. Los judíos tomaban y toman hoy al pie de la letra estas palabras y las escribían en los rollos pequeños de papiro que se ataban a las muñecas y sobre la frente para que nunca se apartara de sus ojos. No es necesario llegar a esos extremos, pero sí es necesario que nuestra vida esté impregnada y movida por el amor de Dios. Son palabras que han de pervivir a lo largo de los tiempos. Palabras, por tanto, que hay que transmitir de generación en generación, de padres a hijos. En definitiva, es lo más grande que un padre puede enseñar y legar a sus hijos: el convencimiento de que solo amando a Dios sobre todas las cosas nos redimirá y nos salvará. Transmisión que ha de verificarse por medio de palabras, pero sobre todo a través de una vida intachable que tenga como centro y como fin el cumplimiento amoroso, abnegado y heroico, si es preciso, de la voluntad de Dios. Ese ha de ser el modo principal y mejor de enseñar a los hijos y hermanos, a cuantos nos rodeen, persuadir a todos que el primer mandamiento, el que ha de decidir nuestra existencia para bien o para mal, es amar a Dios sobre todas las cosas y con todo el corazón, con toda el alma,
con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Las palabras y la conducta de Jesús despertaban la admiración y respeto también en los escribas. Aquellos doctos que estudiaban y explicaban la ley, hoy como entonces, además de la gente de sencilla, hay muchos intelectuales que se inclinan ante la sabiduría de Jesucristo y le siguen como el gran maestro de todos los tiempos. En realidad, cualquiera que mire y escuche al Señor sin prejuicios, con actitud sencilla, podrá percibir la magnitud excelsa del mensaje cristiano y su capacidad redentora para el hombre. Los estudiosos de la ley se perdían en mil disquisiciones y ofensas acerca de los mandamientos, intentando determinar con exactitud cuántos eran en total y cuál había de ser el orden de los mismos según una determinada jerarquía de valores. Como suele ocurrir, no había acuerdo entre los estudiosos. Aquellos rabinos o maestros de Israel se dividían entre sí al tratar dicha cuestión. Uno de ellos, deseoso de saber la opinión del joven y prestigioso rabí de Nazaret, le pregunta acerca de cuál era el principal mandamiento. Y el Señor responde sin vacilar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y añade que el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos, hermanas, hermanos, no hay ningún otro. Por eso la respuesta satisface plenamente al doctor de la ley, que elogia abiertamente a Jesús, sin importarle que sus colegas despreciasen e incluso odiasen a aquel rabí sin escuela que venía de una humilde aldea como Nazaret. Amar a Dios y al prójimo, he aquí el resumen y la síntesis de toda la ley de Dios. En realidad, todos los demás mandamientos son derivaciones del amor de Dios, incluido el segundo que Jesús indica en este mensaje. Por otra parte, el que ama a su semejante nunca le ofenderá en lo más mínimo. Si le ama de verdad, no se atreverá ni a pensar mal de él. Más aún, procurará hacerle todo el bien que esté a su alcance, sin buscar contraprestación alguna, olvidándose de sí mismo y procurando agradar en todo solo a Dios, centro supremo de nuestro amor. Esto vale más que todo lo demás, que por mucho que nos parezca valer, de nada vale si no hay amor. Las mayores hazañas y los más grandes heroísmos, si no se hacen por amor de Dios, no sirven para nada. No son más que meras anécdotas que quizás figuren rutilantes en el libro de la historia, pero que no se escribirán en el libro de la vida, ese que se abrirá el día del juicio final para decidir según su contenido el destino definitivo de cada hombre. La intercesión de Santa María de Guadalupe, que ha venido hasta este lugar a entregarnos el tesoro más precioso que es su propio Hijo, nos conceda a cada uno descubrir el amor y la misericordia de ese verdaderísimo Dios por quien vivimos. Amén. De pie. Proclamemos ahora juntos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras oraciones y nos conceda el auxilio que necesitamos. A cada una de estas peticiones vamos a decir: escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por la Iglesia, para que Dios derrame en ella el espíritu de piedad y fortaleza, suscite numerosos y dignos ministros del altar y testigos celosos y humildes del Evangelio. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los gobernantes, para que Dios infunda en sus corazones la voluntad de promover el bien de los ciudadanos, a fin de que todos puedan desarrollarse debidamente y reine en el mundo la justicia y la igualdad. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los moribundos que luchan en su último combate, para que el Señor los fortalezca, los libre de las tentaciones y no permitan que nosotros, al llegar la hora de abandonar este mundo, caigamos en manos del enemigo. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por nuestros familiares y amigos, para que Dios les conceda el perdón de sus pecados, una vida próspera y el don de la caridad. Oremos. Escúchanos, Señor, confiamos en ti. Oremos también en este día de un modo especial por nuestro obispo, el cardenal Carlos Aguiarrete, que celebra su onomástico. Oremos también de un modo especial por el muy ilustre señor Ángel Carlos Ruiz y Alvarado, que también celebra su onomástico, para pedirle al Señor que les sostenga con su gracia y su espíritu. Oremos. Oramos también por nuestros difuntos, los arzobispos, rectores, abades, canónigos, capellanes de coro y los aquellos difuntos cuyos nombres están inscritos en esta cesta delante del altar, para que el Señor les recompense con la vida eterna. Oremos. Padre Santo, Dios nuestro, el único que eres, concédenos la gracia de estar siempre atentos para que nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestro ser se rindan plenamente a tu palabra, el Evangelio de tu Hijo, el único sacerdote para siempre que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y nos obtenga la plenitud de tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Esto es necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos Aguiar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, nuestros hermanos canónigos, capellanes, abades, arzobispos, sacerdotes de esta arquidiócesis, nuestros hermanos y hermanas cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, San Carlos Borromeo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te rogamos, Señor, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo y un buen regreso a sus hogares. Thank you.
desde el cielo.